El choripán y la bondiola. Che, todos para ir a comer. Es terrible. No sé qué vamos a hacer nosotros con todas estas convocatorias. Porque no hay dieta que resista con todo esto, todos los fines de semana. Vamos a ir a hablar con alguien de la comisión organizadora. Ayelén significa alegría. Es un nombre de origen mapuche. Bueno, Ayelén Barrera desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Buen día, ¿cómo estás, Ayelén? Buen día, Gustavo. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien. Bueno, sabía el significado de tu nombre, ¿sí? Sí. Sabía. Bien. Bueno, Nativo de indios. claro, por eso te digo. Y bueno, y transmitís alegrías permanentemente. Y ahora le vas a dar más alegría al público de Cadena 9. Para el fin de semana le vamos a dar alegría al público con la fiesta del pueblo. Bueno, claro, porque la fiesta es el primer. Vamos a recordar que Naón tomó como fecha de fundación el 1 de diciembre de 1904, cuando pasa el primer tren inaugurando la estación del ferrocarril Sarmiento del oeste después de Sarmiento. Así es. Así surge precisamente. Bueno, y anticipándose un poquito, vamos a tener una fiesta de tinte cultural, gastronómica, musical, de diversión y demás. En definitiva, hay que ir a comer y pasarla bien. Los esperamos a todos en la fiesta popular del choripán y la bondiola asada, obviamente, que se va a realizar el sábado este, que es 11 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía. Claro, nos estás invitando a comer directamente, vengan a comer. A comer. Hay mucho choripán y mucho sándwich de bondiola. Las chicas acá, bueno, con las chicas preparamos unas salsas riquísimas para acompañarlo. Va a haber muchas bebidas, así que nada, y sobre todo, bueno, muchos artistas arriba del escenario, muchas cosas para chicos, paseos de artesanos. Muchos artesanos que nos van a venir a acompañar, hay una buena grilla, así que nada, esperamos a todos, Bueno, a que nos vengan a acompañar el sábado, más que nada. es una fiesta que está año a año tiene mayor cantidad de público. Sí, gracias a Dios vamos creciendo, por ser que es la tercera edición, somos, en realidad somos, para nosotros somos nuevos en lo que es la fiesta popular, pero el acompañamiento de la gente que tenemos es buenísimo y estamos muy agradecidos por eso también. Bueno, yo recuerdo una, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero una degustación exquisita de todo lo que se ofrecía, además con mucha calidez, con muy buena predisposición, con buena onda, como Los dos dicen. años, los dos años fueron buenos, así que esperamos que este tercer año sea así también. Bueno, excelente, excelente. Así que mirá, mirá, mirá qué Ya cosa. les comento, empieza a las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche, todos los espectáculos son con entrada libre y gratuita. Y después a partir de las 9 de la noche, se entra lo que es las instalaciones del Club Porteño y seguimos con un baile que, bueno, están el 9 de julio, hay todavía entradas a la venta anticipadas. Y tenemos el show de los chicos de Apunado del Llano, que son de 25 de mayo, La Onda, de los chicos de Los Toldos, y Los Reyes del Cuarteto. Bien, bueno, y la recomendación del conductor responsable también hay que hacerle la campaña, ahí. Sí, eso sí también. Nosotros estamos, viste, en un punto muy estratégico, tenemos muchos kilómetros, de 9 de julio a Nahón, no por ahí como otros pueblos que estamos medio cerquitas, así que le pedimos a todos, por favor, que el que va a conducir, que no tome, No, no, pero además que sean responsables para cuidarnos a todos, porque los caminos van a estar todos transitados, así que nada, que seamos conscientes todos. Ayelén, pero el sentido de esto es pasar un momento agradable de disfrute y conjuntamente con ello es importante la misma comisión que haga esta convocatoria, porque además van a venir de Bragado, de otros lugares, de Patricio, de Bragado, como decís vos, los caminos van a estar todos transitados para pasar un Sí, día agradable. esperamos mucha gente de muchos lados. Hay mucha convocatoria, hay gente de Buenos Aires, hay muchos artesanos que vienen de lejos. Tenemos gente, la verdad que
que de todos lados, no solamente de esta zona. Por eso es muy importante esa convocatoria con un alto sentido de responsabilidad que se puede disfrutar, se puede pasar muy lindo, sin necesidad de que quien conduzca beba por los riesgos que eso significa. Y además porque constantemente hay controles en este momento desde la policía comunal en todos los circuitos de comunicación de vehículos y de personas, y también se incluye el control de alcoholemia. Así que en los fines de semana y máximo ahora camino a fin de año se incentivan los controles de alcoholemia. Que la gente pueda pasarlo lindo, disfrutar, divertirse en familia, con amigos, pero con un alto sentido de cuidado, ¿no? Sí, eso ya le digo, le pedimos a toda a la gente que va a venir el sábado que por favor tenga esa responsabilidad y nada, tengamos un lindo día y una noche tranquila para todos. Tal cual. Bueno, ¿cómo se fue organizando todo esto, Yelén? Porque esto no nace así de la noche a la mañana, como se dice vulgarmente, todo un trabajo en equipo. Sí, somos más de 20 en la comisión, hace como más o menos unos 3 meses ya que venimos trabajando con todo esto, convocando artistas, armando sonido, luces, nada, es un trabajo grande, muy grande. Así que, nada. Por eso le pido a la audiencia que por favor, si nos pueda acompañar, porque no saben el trabajo que tienen los pueblos cuando hacen cada fiesta popular. Y no hablo solamente del pueblo de nosotros, sino de todos los otros pueblos que también tienen fiestas populares. Es un trabajo que hacen las comisiones grandísimo. Sí, y la población que acompaña, ¿no? Permanentemente. Claro. Sí. Ya te digo, esperamos mucho público. Bueno, este año es un solo día. Normalmente las dos fiestas anteriores la hicimos en 2 días, pero bueno, este año va a ser solamente el sábado. Pero van a ser la misma cantidad de horas y los mismos espectáculos que lo repartíamos en 2 días. Este año va a ser solamente en un día. Bien. Bueno, Ayelen, te queremos agradecer este gesto, este diálogo con Despertate Cadena 9 y Máxima, de tal manera que toda la región esté interiorizada, enterada de la importancia que significan estas fiestas populares, pero que también hacen a la cultura, al turismo rural, a la A la cultura, idiosincrasia. al turismo, a seguir con las tradiciones. Tenemos el paseo criollo institucional a las 15 horas. Y nada, todo lo que sea popular y algo de tradición mantiene vivo a todas las fiestas. Tal cual, tal cual. Que además también es un reconocimiento a la labor en el año, ¿no? Y como gratitud a eso también, en la antigüedad se hacían ese tipo de bendiciones y reconocimiento a la labor sobre un año, a lo producido y todos los bienes también que se conseguían desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la dedicación. Bueno, y hoy, mucho más moderno todo ello, en estas fiestas populares que en el fondo están reflejando, más allá de las dificultades, que hay que seguir adelante, trabajando, produciendo, y que también hay espacio para encuentros y fomento de cultura, y de tradiciones. Y esto es un ejemplo de ello. Así es. Así que nada, les vuelvo a pedir a la audiencia que nos acompañen. La fiesta es muy linda, es muy linda. Va a haber, ya te digo, muchos artistas. Va a estar Nicanor Castillo del Provincial con los hermanos Esparano, Milva la Cordobesita, Marcos Parera, muchos artistas arriba del escenario. Toda la tarde del sábado se pueden traer el mate, la reposera. Nosotros, aparte, bueno, de tener el choripán y las bondiolas, vamos a estar ofreciéndoles agua caliente con tortas materas, helados. Va a haber algunos juegos para chicos. Va a estar hermoso. Bien. Espero que el día nos acompañe también. Sí. Bueno, a disfrutar entonces. A disfrutar. Bueno, y después de eso tenemos que hacer un acuerdo con alguna nutricionista, después de todo lo que nos contaste. Si no. Cuando,
Vamos a poner a alguien en la entrada con un número de alguna nutricionista para que no se vayan con tanta culpa de la fiesta después de comer tanto. Muchísimas gracias y celebramos tu sentido. No, por favor. Tu sentido del humor. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos a todos el sábado. A disfrutar. Seguramente vamos a estar transmitiendo para toda la región como se Cadena 9 en hechos de esta naturaleza. Así que muchas gracias, que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a todos.